Bienvenidos a la transmisión en vivo. Oscar Tolico presenta a Antonella Martínez, empresaria Diamante Premier. Hola, hola, Argentina. Arriba todos. Arriba, 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 arriba. Vamos a despertar. Buenas tardes. ¡Wow! ¡Qué energía, por Dios! Impresionante, me estoy terminando ya todo el producto. ¿Cómo están? Bueno, me imagino que bien, ¿verdad? Con mucho producto encima. Bueno, buenas tardes, buen día para algunos países. Sabemos que nos están viendo desde todo el mundo, así que desde acá no se siente ninguna presión, ningún nervio. ¡Gracias! Y antes de empezar, me voy a sacar esto. Porque acá somos todos iguales. Todos. Todos. Para todas las personas que no me conocen, mi nombre es Antonella, tengo 23 años, conozco la oportunidad hace 5 años, pero que me dedico fuertemente, van a ser ya casi 3 años. Comencé en una situación donde seguramente muchos de ustedes han estado también en ese lugar, donde no creía en mí misma. Tengo un hijo de 4 años y me emociona mucho esta parte porque es volver al pasado y volver a recordar quién era, quién fui y ver quién soy hoy. Hace 5 años... estuve en una situación de depresión, estrés, muchos nervios, también muchas veces intentos de suicidio en mi adolescencia. No terminé mis estudios secundarios. Más allá de eso, también tuve problemas de adicciones. Me encantaba la noche. Yo vivía de jueves a lunes, prácticamente de fiesta. Y acá está mi mamá presente y no me deja mentir. Primero eso, que fue la que más estuvo al lado mío. Conozco OmniLife más que nada gracias a Julia, nuestra bisabuela. Gracias a Julia conocimos la oportunidad. Y más allá de eso, me enamoré del producto, que es el que viene en el kit de inicio, el BioCross, porque me inicio por negocio. Inicio por negocio, consumiendo el producto, 8 BioCross por día. Al cabo de un año dejé de fumar, 2 atados de cigarrillo por día. Hace 4 años que no toco un solo cigarrillo. Hace 4 años estoy libre de drogas, todo tipo de drogas. No consumo absolutamente nada, únicamente consumo nutrición de OmniLife. A mí esto me cambió por completo la vida. Volví a nacer, volví a vivir. Gracias al producto también tengo un hijo muy sano que consumió toda la nutrición desde mi embarazo. Pero ¿dónde fue donde yo veo el negocio realmente? 2018 yo tomo una decisión. Prácticamente yo estaba en pareja con el padre de mi hijo. Y fue una de las decisiones más dolorosas. 4 años de relación y decido terminar porque mi futuro estaba acá. Estaba en OmniLife. A mí la empresa me enseñó a soñar, a sentirme merecedora. Me enseñó también a darle un futuro a mi hijo. Pensar cómo vamos a estar de acá en 10 años. Mínimamente, ¿qué le voy a dejar a él? ¿Qué le voy a enseñar? Porque todo empieza desde el ejemplo. ¿Qué le iba a enseñar a mi hijo? Una madre. Una madre que no creía en sí misma. ¿Cómo le iba a decir a mi hijo, hijo, vos podés y yo no lo estoy haciendo? Tomo la decisión, me separo y hago el negocio al 100%. 2018 viajamos a Guadalajara. Vendí todas las cosas de mi casa para poder ir con mi hijo, 10 meses, 20 años. Y ahí, ¿por qué tomo la decisión? Porque veía que tanta gente estaba yendo a ese evento y tanta gente cambiando su vida. Y dije, yo tengo que estar ahí, tengo que presenciarlo, tengo que palpar, verlo con mis ojos. Aposté, me fui y me recibe Jorge Vergara, el último evento de Jorge Vergara. Gracias, Jorge, por confiar. Gracias, porque ahí mi mentalidad cambió por completo. Tomo la decisión, me vengo a Argentina y digo, de acá soy, acá me quedo y acá me voy a morir. Así fue. 2 años, 3 años ya van a ser. Y prácticamente, ¿cuándo empezó el negocio? ¿Cuándo
cuando decidimos arrancar al 100%, decir, acá vamos a verle y buscarle la manera, ¿no? Cómo desarrollarlo, porque no sabíamos cómo hacerlo, fue prácticamente el año pasado en pandemia. En febrero del año pasado, voy nuevamente al Extravaganas de Guadalajara y en una situación muy estresante, muy alarmante, voy como plata Supreme con 29.000 puntos grupales y me sucedió algo que voy con dólares falsos. No porque quería ir con dólares falsos, sino porque me estafaron. Cuando llego a México no tenía dinero, nada. Gracias a Dios no llevé a mi hijo, porque no sabía cómo iba a volver. ¿Qué pasa? Cuando estábamos en el evento, con la conmemoración de Jorge, cuando aparece la silueta, eso me emocionó mucho, porque digo, teniendo una semejante oportunidad en mis manos y viviendo en situación de escasez, no tener dinero. Una semana estuve prácticamente, gracias a dos ángeles, tres, Adrián Macís, María José y Gaby Mallorquín, de Honduras y Costa Rica, amigas, que me ayudaron toda esa semana, gracias a ellas. Y yo me acuerdo en ese evento que miro la silueta de Jorge, miro al cielo y digo, nunca más. Tienes que tener un punto de quiebre. Nunca más vuelvo a vivir una situación de escasez. Cuando llego a Argentina, que no sabía prácticamente qué iba a pasar, llego, aparte casi pierdo el vuelo, no me dejaban traer mi maleta, abrazo a mi hijo y me largo a llorar. Y digo, por dentro, jamás vamos a vivir en escasez, nunca más teniendo una semejante oportunidad. Jamás. Y a partir de ahí, marzo, pandemia. 29.000 puntos grupales tenía, plata Supreme. ¿Qué empezó a suceder? 5 meses, agosto, diamante Premier con 550.000 puntos de línea descendente. Gracias a todo un equipo comprometido, a un equipo que confió, pero sobre todo también a tomar la decisión, a tener la visión, a querer cortar con esa carencia, que a veces tenemos que tener ese punto de quiebre que diga, joder, ¿por qué? ¿Por qué estoy viviendo esto? No te pasa a vos, no nos pasa a nosotros. Está ahí para enseñarnos, para darte una cachetada y decir, dale carajo, movete. Así. Y eso fue lo que a mí me pasó. Y dije, nunca más. Ahora, sos vos el que tiene que tomar la decisión y decir, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más. Todos tenemos la misma oportunidad. ¿Cuál es la diferencia de la gente que tiene éxito a la que no? La valentía, el coraje, el poder de decidir. Y todo se trata de una decisión. Ahora, ¿qué es lo que yo les quiero compartir el día de hoy? No es única. ¿Y por qué me saco esto? Porque, hermanos, somos todos iguales. Esto significa únicamente una decisión. Toma la decisión. Bien, de ganar $700 en marzo a pasar casi $7,000 en menos de 6 meses por mes. Un bono, incentivo, diamante, Premier Producción. Gracias a un equipo, gracias a la decisión. Ahora, ¿qué te diferencia a vos de las personas que están acá adelante? Nada. Nada. Nos vamos a arremangar y vamos a salir a trabajar. ¿Y qué le voy a compartir hoy? Herramientas. La historia ya la conocen, ya la conocemos. Ahora, ¿cómo hago? ¿Verdad? Primero y en principal, te voy a compartir la visión del negocio, que se llama Visión Diamante, porque desde el primer momento que nosotros nos firmamos a la compañía, todos soñamos con diamante, ¿verdad? Quiero ser diamante y vamos al diamante y a lo que sigue. No te me quedes en donde estás, bien, porque esto recién comienza. Es una probadita de todo lo que te espera, una probadita nada más, bien. A partir de hoy las cosas van a cambiar y aquellas personas que tengan algo para apuntar, aquellas personas que estén mirando desde sus casas, computadoras, celular, pero que están conectadas sin excusas, felicidades a todos ustedes que recibieron la invitación y vinieron, porque hay personas que recibieron la invitación y no vinieron, ¿verdad? Entonces, felicidades, un aplauso para todos ustedes. Impresionante.
Y antes de comenzar, salud. Arriba la botella, salud. Bien, vamos, no vamos a hacer macana, bueno. se me ríen por Camario. Bueno, primero y en principal, yo creo, he vivido ciertas situaciones que me han dado una sacudida. Y este 2020 ha sido impresionante. Pero esas sacudidas son para despertarnos. Despertarnos. No es para otra cosa. ¿Bien? Para que te des cuenta que tenés que salir de donde estás. No para seguir tirando para abajo, sino para que te impulse y salgas hacia adelante. ¿Bien? Ahora, ¿cómo hemos trabajado y cómo hacer, no? ¿Cómo crecer en un corto tiempo, en un corto lapso? Primero y en principal, claridad. Si tenés algo para apuntar, para anotar, hacelo. Hacelo, porque de esa manera vas a grabar. Te vas a grabar en la mente, vas a conectar todos los sentidos, tu mente, el tacto, ¿bien? Es importante que te conectes con lo que te voy a compartir. Claridad, ¿bien? ¿De dónde venís? ¿De dónde venís? Para saber hacia dónde no vas a volver y que te sirva como impulso, ¿bien? Que te sirva como impulso. Y si es necesario que apuntes y que anotes, ¿bien? Tener en claro qué es lo que querés. Eso es muy importante. Mucha gente no le presta atención. Y tenés apuntadas metas, tenés apuntado lo que querés. No, la verdad que no, yo solo salgo, menudeo, yo solo salgo y recluto. Está perfecto. Pero claridad, bien, claridad. Claridad es el primer punto. El segundo, mentalidad. Si no tenés la mentalidad correcta, no vas a llegar hacia ningún lado. Bien, porque vos podés ser una persona muy trabajadora, 16, 15, 20 horas. Pero si no tenés la mentalidad, bien, la mentalidad positiva de despertarte todas las mañanas agradeciendo por un nuevo día, agradeciendo que tenés un plato de comida en tu mesa, que tenés un techo, que tenés familia, que tenés amor, que tenés hijos. ¿Cómo Dios, el universo, la divinidad, aquello en que creas, pero que es una energía que sí existe y funciona, porque soy testigo de eso y sé que mucha gente también, cómo te va a proveer más? Si no sos capaz de agradecer lo que hoy tenés, ¿verdad? Eso es un principio, mentalidad, ser agradecido desde que te despertás hasta que te acostás. Tenés, es que tengo una persona en el negocio, gracias porque tenés uno que confió, uno que escuchó, ¿verdad? Es exactamente ese pensamiento que tenemos que tener, ¿bien? Mentalidad, ¿qué es lo que querés primero? Claridad, ¿de dónde venís? ¿Hacia dónde vas? Los pensamientos correctos, todos los días, no únicamente hoy, no únicamente 2 días, 3 días, porque muchos meditan y muchos se concentran. Ay, sí, yo soy súper positivo, me está saliendo todo súper bien y porque me sale todo súper bien lo dejo, ¿verdad? Pasa eso con mucha gente. Entonces, la mentalidad, ejercitar la mente, es un trabajo, sí. Pero yo prefiero trabajar mi mentalidad antes que pasarme 40 años de mi vida, que hoy tengo 23, 40 años de mi vida trabajando por los sueños de alguien más, prefiero trabajar mi mentalidad y con esta herramienta espectacular llamada OmniLife, que vivir para los demás, ¿bien? Entonces, es muy importante darnos cuenta de esa parte, ¿sí? Mentalidad, todos los días, desde que te despertás, decretar qué va a pasar con tu día. ¿Qué va a suceder? ¿Qué vas a traer? ¿Qué cosas? ¿Qué es lo que querés? Hoy quiero vender 5 productos. Hoy quiero firmar 10 personas. Ponelo, no firmas 10, firmas 5. ¿Bien? Pero de eso se trata, de que empieces a visualizarte, que empieces a verte. Claridad, mentalidad. La parte más linda de todo esto, enfoque. Enfoque. Y algo que me pasó en el 2020, y yo creo que a todos nos pasó, que la pandemia nos encerró. Nos sentó y nos dijo, te vas a poner a trabajar porque otra no te queda. Se terminaron fin de semanas, se terminaron salidas, se terminaron juntadas. ¿Y qué hicimos? Nos encerramos 20 horas a hacer lo que teníamos que hacer. Ese fue el gran cambio. Eso fue lo que pasó. Y ahora que empiezan a normalizar algunas cosas, no dejemos esa intensidad. ¿Bien? No nos dispersemos,
No nos desenfoquemos. Si vuela una mosca, no la mires. No la mires. Bien, porque mucha gente dice, pero viste lo que pasó en la televisión. Pero viste lo que dijo mi madre, mi padre y mi tío. Vivas con quien vivas. Si es necesario encerrarte en una habitación, te encerrás. Eso fue lo que yo hice. Yo me tuve que mudar, me mudé. Me mudé. ¿Por qué? Porque mi cabeza estaba recibiendo constantemente información que no tenía que recibir. A veces uno dice, está rodeado de gente y dice, no, es que yo no lo escucho a esta persona. No, no pasa nada, que diga cosas negativas, ¿verdad? Pero a mí no me afecta. Y eso es negativo. ¿Por qué? Porque esa información entra a tu subconsciente, penetra en tu cerebro y automáticamente después se te empieza a bajar la energía. Para aquellas personas que no saben por qué a veces se sienten desanimados. Bien, revisen su entorno. Esa es otra parte. ¿Sí? Ahora que estamos revisando estos puntos, vamos al enfoque absoluto. ¡Absoluto! Bien, sin distracción. ¿Querés ser diamante, doble diamante, lo que quieras? Pero avanzar en el negocio, trabajar por estructura, significa mejorar la vida de la gente y mejorar tu calidad de vida. Porque recordá que cuando vos firmaste el contrato, dijiste, yo acá voy a cumplir todos mis sueños, yo acá voy a mejorar mi economía, mi salud. Entonces, de eso se trata, que no te olvides de esa parte. ¿Bien? A partir de eso, viene el plan de acción. El plan de acción es el GPS de tu negocio. Si no tenés ningún plan de acción, no tenés dirección. ¿O acaso vos te subís a un taxi o a un Uber y le decís, maestro, lléveme para donde quiera? ¿Verdad? Si la persona que está conduciendo el taxi o el Uber te maneja, resulta que va, te lleva a donde él quiere, de repente te vas a encontrar con una tarifa muy costosa. ¿Verdad? ¿Pero por qué? Eso pasa exactamente lo mismo con el negocio. Si no tomas una decisión y no tenés un mapa, no tenés un GPS, esa tarifa te puede costar 30 años. ¿Bien? 20 años. Y ahora te pregunto, ¿realmente querés desperdiciar tu vida? Creo que la respuesta es no. Plan de acción. Y el quinto punto, acción masiva. No te estoy hablando de acción. Vamos, acción. Acción masiva. 20 horas, 16 horas, 5 meses nos tomó para hacernos diamantes. ¿Y por qué digo hacernos? Porque no esto... Es de toda una organización. Bien, 5 meses, donde mucha gente empezó a despegar y a crecer, porque trabajamos hasta las 3 de la mañana, incansablemente. Trabajábamos a partir desde las 6, 7 de la mañana, 5 de la mañana, y arrancábamos 2 horas durmiendo, 1 hora durmiendo, y no me dejan mentir acá mi equipo presente. Bien, y ya están llorando como yo también. Bueno, pero de eso se trata, bien. ¿Qué es lo que vos querés? Porque de ahí tiene que nacer la energía. Y ahora el plan de acción masiva, más acción masiva, más la mentalidad correcta, te vas a hacer estúpidamente millonario, carajo. ¡Así! Ahora, arranca el mes. Bien, y acá les voy a decir cómo nosotros estábamos trabajando. Arranca el mes, primero, vos ya el 29, el 30 del mes anterior tenés que tener tu plan mensual. ¿Cómo vas a trabajar durante todo el mes? ¿Bien? Y no se desconcentren. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Querés cambiar tu vida? Enfócate, enfocado, acá, en el evento. ¿Bien? Estamos acá hoy, vivamos este presente. ¿Sí? De eso se trata el negocio también, que estés acá. ¿Querés recibir la información? Conectate. Bien, ahora empieza el mes y ya tenemos que saber cómo lo voy a finalizar. Y hoy te voy a hablar como una persona nueva. Bien, ¿por qué? Porque a veces sucede que muchos ya vienen estancados hace muchísimo tiempo, años, meses. ¿Qué está pasando? Hay algo que está fallando, bien, y es la acción y la mentalidad también. Porque a veces uno puede estar accionando, como decía hoy, pero si no tenés la mentalidad correcta, los resultados también se te escapan. Bien, entonces, arranca el mes y yo ya tengo que tener definido mis juntas de oportunidad, porque vamos a las bases. ¿Qué necesitas en el negocio? Ventas, reclutamiento y seguimiento, ¿verdad? Y emoción, por supuesto.
pero necesitas estos tres pilares para crecer de manera exponencial, bien, para tener grandes resultados económicos, porque mucha gente entra por dinero y también se va por esa misma razón, porque no conecta con la empresa, no conecta con el producto. Y ahí, ¿en dónde quiénes son los que tienen que influir? Nosotros, como patrocinadores, bien. Yo la vi a Gisela acá recién, y antes de que me toque a mí, yo ya estaba llorando, ya ni sé cómo tengo la cara realmente. Pero bueno, no importa. Pero ver cómo las personas van avanzando, cómo van creciendo a nivel personal, de eso se trata el negocio. Bien, ahora, juntas de oportunidad, porque ahí vas a tener reclutamiento. Arranca la pandemia, jamás en mi vida había usado un Zoom, tener un Zoom mío, una sala mía, jamás. Y le digo así, le digo, vamos a tener una sala de Zoom. No me pasaba la tarjeta. Me dice, yo tengo tarjeta de crédito, dale, pasamos la tarjeta. Solucionar. Porque no nos íbamos a quedar sin trabajar, hermano. No, qué pandemia ni pandemia. Qué producto, no producto, se trabaja con lo que hay. Un mes tuvimos, en una parte tuvimos Biocross y OmniPlus. Biocross y OmniPlus. Ese mismo mes aumentamos 220 mil puntos de línea descendente con Biocross y OmniPlus. Entonces, ¿de qué se trata? De que a partir de hoy nos sacamos todas las excusas, porque las excusas no te dan de comer ni pagan tus cuentas. Bien, primero y en principal. Ahora, hay algo fundamental. Que dijimos los tres pilares, ventas, reclutamiento y seguimiento. Necesitamos juntas de oportunidad. Es que Anto, siempre pasa, me puedo conectar a tu junta porque jamás di una junta. Sabes que yo también arranqué así, jamás di una junta. O sea, jamás tenía Zoom. Pero me acuerdo que le digo al equipo, vamos a adquirir una sala Zoom, pagamos la sala Zoom y empezamos con las juntas. Juntas de oportunidad todos los santos días, de lunes a sábado y los domingos, hasta los domingos llegamos a dar juntas de oportunidad. Porque esa era la intensidad, ese era el extra. Porque para tener algo extraordinario, vivir una vida extraordinaria, tenés que dar el extra a ordinario. Bien. Y aquella gente que piensa que trabajando 5 horas, 6 horas, se va a hacer millonario, hermano, anda y busca un empleo. Es así. Esa es la realidad. Bien. Juntas de oportunidad todos los días. Prospección por dónde. Grupos de compraventa, Facebook, redes sociales, Instagram, donde sea, WhatsApp, lista de difusión. Lista de difusión. Y a veces gente dice, ay, pero ¿cómo le voy a decir a esta persona? Tiene cara de que me va a decir que no. ¿Qué me importa? Andá y ofrecerle el negocio, ofrecer el producto. Esto es cuestión de vida o muerte. ¿Y por qué te digo de vida o muerte? ¿Por qué? Porque a veces mucha gente, bien, está muerta en vida. Entonces, vamos a tomar las riendas de nuestro negocio. Y si tomamos las riendas de nuestro negocio, tomamos la rienda de nuestra vida. Bien, juntas de oportunidad. Juntas de oportunidad todos los santos días. Algo que usábamos mucho. A ver, ventas, reclutamiento y seguimiento. Empezamos a hacer capacitaciones. Bien, yo no soy la mejor en ventas. Yo no soy la mejor en reclutamiento. A veces la gente viene a nosotros y se dice que a los diamantes les debe pasar porque llegaron a diamante, se la saben todas. ¿Cómo hago para vender? ¿Cómo hago para reclutar? Hermano, yo lo hice de esta manera, ¿verdad? Porque se piensan que uno llega a diamante de esa manera, como que siendo el mejor. Y no es así. ¿Cómo llegas a diamante? Trabajando en equipo. Trabajando en equipo. Me acuerdo que arrancamos con maratón de ventas, maratón de reclutamiento, y esto apúntenlo, maratón de testimonios, bien, que los testimonios contagian. Imagínense, estamos hablando, ¿no?, de los pilares del negocio, y acá yo les quiero dejar herramientas, ¿sí? Si es necesario que hagas juntas de oportunidad todos los días, despertate bien temprano, 5 de la mañana, y arrancá la prospección, prospectar. En todas las redes sociales que tengas, en todas, desde temprano. Mucha gente dice, pero a mí me cuesta despertarme a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana. Bueno, empecé a hacerlo un hábito. Acostate más temprano. Hacé esos sacrificios que sabes que son para tu negocio. Es un tiempo determinado que te va a llevar para tener un gran crecimiento, para que vivas lo que te mereces vivir. Pero hay mucha gente que no se cree merecedora. Bien,
No importa lo que viviste en tu niñez, no importa si sufriste carencia, no importa si sufriste faltas emocionales. Hay que sanar todo eso para empezar a recibir, soltar, sacar esas mochilas pesadas que a veces cargamos. Es que aquel me mira mal, es que aquel me dice esto, es que mi patrocinador, es que el de enfrente, hermano. De eso se trata también el enfoque, que te enfoques en vos, ¿bien? Y de eso se trata tu negocio. Arrancá temprano, 5 de la mañana, 6 de la mañana. Date un plan de 90 días, ¿bien? Un plan de 90 días donde vas a trabajar con tu equipo a la par, codo a codo, ¿bien? Despertándote temprano y si es necesario, también dando el extra, 16 horas, 20 horas. Mucha gente va a decir, pero Antonella, eso es una exagerada. Yo recuerdo, les digo algo, una vez me dijeron, ¿cómo haces con tu hijo? Hay que aprender a trabajar y a dar tiempos de calidad. Pues yo soy madre soltera, madre independiente, trabajo con mi hijo día y noche, me despierto, mi hijo se despierta, estamos en Zoom, mi hijo está al lado. ¿Bien? Y cuando estamos en Zoom, yo ya lo dejo todo preparado a Martín, mi hijo Martín, para que él quede tranquilo, es ahora que doy Zoom. ¿Bien? Es ahora que damos junta de oportunidad. Damos junta de oportunidad y a veces aparece Martín y le digo a la gente y le explico. Él es mi hijo Martín. Vean cómo trabajamos desde casa. Se trata de que también adaptes. ¿Bien? Te adaptes. Adaptes a tus hijos. Pero que saques todas las excusas. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hacía, Anto? ¿Cómo haces para trabajar con tu hijo? Sencillo. Trabajamos a la mañana, bien, me doy un, esto para las madres, capaz que les va a servir, me doy un lapso de 40 minutos, una hora, donde apago mi teléfono y estoy con Martín, un tiempo de calidad. Prendo mi celular después de una hora, bien, lo dejo a Martín jugando, ya más entretenido, y empiezo de vuelta con mi teléfono. Bien, y de esa manera mi hijo también ha recibido todo este proceso de una manera armoniosa, sin tener que decir, me siento mala madre, es que estoy, no puedo trabajar porque tengo a mi hijo. No, es que tengo a mi hijo y es por eso que tengo que hacer el negocio. Bien, ese es el pensamiento correcto. ¿Sí? A partir de eso, de buscar y tener una agenda semanal, un calendario mensual, que dijimos arrancar el mes, el primero de cada mes, ya con las estrategias definidas, necesito ventas, reclutamiento y seguimiento, capacitaciones, mínimo 3 capacitaciones semanales, una capacitación de ventas, una capacitación de reclutamiento, una capacitación de cómo fidelizar a la gente, cómo retener a la gente. Eso es muy importante. Bien, por ejemplo, capacitaciones de ventas. O hay una persona nueva que está teniendo grandes resultados, vení y enseñanos. Bien, son 3 personas, 4 personas que comparten en 2 horas todo lo que saben y cómo le están haciendo. Porque si vendiste 2.000 puntos en 3 días y hay gente que no sabe hacer 700 puntos, 1.000 puntos o 2.000 puntos en un mes, tenés que enseñarnos. Bien, entonces esa gente nos viene a enseñar, no importa la categoría, y por eso digo que somos todos iguales, porque cada persona tiene un potencial y puede enseñarnos, ¿bien? Y de eso se trata, de compartir y de que todos crezcamos como equipo, ¿bien? De eso se trata, ¿sí? Entonces, estas estrategias, capacitaciones de ventas, arrancan por la gente que está teniendo grandes resultados y que está muy emocionada, ¿bien? Ahora, si sos una persona nueva, ¿qué es lo que te recomiendo? Y así inicié yo. En 4 días yo hice 4.000 puntos, sin saber del producto y consumiendo únicamente el Biocross. ¿Bien? ¿Pero cómo hice 4.000 puntos? Sencillo. Yo no tenía vergüenza. Vergüenza es robar. ¿Bien? Fui con toda mi familia, amigos conocidos. Ya ni amigos me quedaban también porque, bueno, yo estaba viviendo una situación muy mala. ¿Bien? No estaba bien. Pero fui con toda mi familia y aprendí a vender por paquetes. ¿Bien? Por paquetes. Buscaba información y esa información se la pasaba a mi tía, a mi primo. Mi tía me compra 10 productos, mi papá me compró 7, mi tío me compró 10. 4 días con toda mi familia, 4.000 puntos. Imagínense, ofrezco los productos cuando yo fumaba, cuando consumía drogas, cuando estaba mal físicamente, cuando estaba mal, deteriorada. Podría haber dicho, ¿quién me va a escuchar? ¿Verdad? Pero no, ese no fue el pensamiento. Estoy consumiendo el producto y no sabes la energía que me da. Y cada vez fumo menos. Así fue.
y la gente me compró. Todos mis conocidos, 4 días, 4,000 puntos, y eso es lo que le enseñamos a la gente. Contactar todo el círculo, todos, hay que explotarlo. Hacer una lista orgánica, 200 personas, hay gente que no la hace. Y hay un gran tesoro en esa lista. Hacer una lista de difusión, WhatsApp, compartir, ventas. Y hacer un buen seguimiento. Bien, llamadas, llamadas, uno a uno, videollamada, WhatsApp, ¿cómo estás? ¿Cómo venís? ¿Cómo te sentís con el consumo del producto? El Biocross que te llegó en el kit, ¿con cuánta gente hablaste hoy? ¿Cómo vas a arrancar el día? Bien, son cosas fundamentales. Saber cómo se está moviendo tu distribuidor. Saber con qué emoción está compartiendo. Cuando el seguimiento es uno a uno, de esta manera, es más que efectivo. Porque conectás. No es que estás únicamente en un Zoom con 100, 200, 300 personas. Te conectás. ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo te sentís? ¿Consumiste el producto hoy? Bien, lo veo a Mario emocionadísimo. Sí, de eso se trata. Bien, de la conexión de uno a uno. Estábamos en pandemia. Magalí, hasta las 3 de la mañana haciendo videollamada. ¿Te puedo llamar? Estoy ahora. Sí, dale, llamame. Y estaba con el cuadernito, la lapicera. Estar predispuestos. Predispuestos para toda la organización. Porque no molestan. Es nuestro deber, si queremos crecer y el equipo crecer, estar para todos 24/7. 24/7. Porque es de la única manera para crecer. Entonces, después de todo lo que es esta lista orgánica, ¿no? Pasar y los conocidos, los amigos, la familia, imagínense replicar eso en toda una organización uno a uno. Yo tener 6 pilares, 8 pilares, 10 pilares y enseñarles eso mismo, bien, pero el reclutamiento nunca tiene que acabar. Enseñarles esta manera de hacer y conectar con todo su entorno y de ahí pasar a todo lo que es digital. Yo jamás le digo a alguien, primero entra a lo digital, y ahorrate, ¿no? Toda tu lista de conocidos y amigos. Jamás. Jamás. De ley. Jamás. Eso no existe. No existe. Ni en tiempos de pandemia ni en ningún lado. No existe. Lista orgánica. Amigos, conocidos, familia. Porque en tu familia hay mucha gente que ayudar. Mucha. Todos necesitamos el producto. Hasta la persona más saludable. Todos necesitan OmniLife en sus vidas. Así sea que haya OmniPlus, Biocross, hermano, todos necesitan Biocross y OmniPlus. Hay OneCemix, ahí necesitan OneCemix, todos necesitan OmniLife. Bien, entonces, arrancar de esa manera y después pasamos a redes sociales. Bien, 2 perfiles, uno de ventas, otro de negocio. Importante empezar a darle postura a tu negocio. Si vos haces tu perfil de Facebook, tu perfil de WhatsApp, tu perfil de Instagram, un catálogo de producto, lo que va a pasar es que la gente no va a ver lo que es en realidad. Vean esa camioneta ahí atrás. La gente jamás diría que con la venta te ganas una camioneta de esas. ¿Bien? Es algo que la gente, no entra en la cabeza de la gente. Y sin embargo, nuestros diamantes Supreme se lo ganaron. ¡Felicidades! Gracias a un equipo. Gracias a un equipo. Entonces, ¿qué hay que mostrar en un perfil de negocio? Postura. Tu perfil serio. Tu foto de perfil. Vos con un saco. No te digo que te compres ropa si no podés, si no tenés. Yo hice esto una vez. Un pedacito de pared de mi casa. Así. Y una fotito. Y salió como que estaba, no sé, en un hotel. O sea, con un saco, todo bien. Buscar la manera de darle postura a tu negocio. No importa la situación que vivas, deja de ver tu realidad de hoy porque eso no es la verdad. Bien, todo se va a basar acorde a la decisión que tomes hoy de marcar un antes y un después en tu vida. Bien, entonces buscarle postura, perfil de negocio, de ahí empezar a subir, bien, tu trabajo en equipo, capacitaciones, reuniones. Hay mucha gente que le da flojera. A mí me da flojera para trabajar para otro. Prefiero aprender a hacerlo que trabajar para otro, hermano. ¡Es así! Perfil de ventas, perfil de negocio. El perfil de ventas, yo me acuerdo que a mí me ayudó a hacer 5,000 puntos personales mensuales trabajando con mi ciudad. Bien, ¿qué subís en el perfil de ventas, Santo? Sencillo. Consumo de producto.
me consumo el producto, mi hijo tomando el producto, saliendo a repartir producto, ganando gracias al producto, perfil de ventas es ventas, vas a hacer tus puntos personales, de ahí vas a sacar clientes. Pero algo que te quiero decir, no te me emociones con la venta, porque ahí no hay un negocio millonario. Bien, eso está, el negocio millonario está si lo replicas con tu gente y buscas resultados en tu equipo de trabajo. Bien, ¿qué significa? ¿Qué me pasó el año pasado en abril? Me di la cabeza contra la pared. ¿Por qué? Antonella hacía 5.000 puntos personales, 4.500 puntos personales. Se estresó. Bueno, imagínense, ¿no? 4.500, 5.000 puntos personales. ¿Y qué decía? No tengo equipo. Tenía un cheque de $700, 50.000 pesos argentinos. Yo estaba fallando como patrocinadora, como líder, porque no sabía, por la falta de información. Pero llegó un punto de quiebre, que fue en febrero, en el Extravaganas, y en abril dije, ¿qué vas a hacer, Antonella? Se terminó. Toqué fondo y dije, esta primera semana de abril hago mis 2.500 puntos personales. Y eso es de ley. Tu primera semana, 2.500 puntos personales. Tu primera semana, no primer quincena, no primeros 20 días. 7 días, 2.500 puntos personales, distribuyendo mínimo 4, y esto anótalo, 4 o 5 paquetes de más de 130 puntos cada paquete. ¿Bien? Promover paquetes, encontrar 5 clientes diarios a los que, cuales le vas a vender estos paquetes y en menos de 7 o 8 días tenés tus 2.500 puntos personales. Eso es parte también del plan de acción. ¿Bien? Cuando vos arrancás el día con una meta definida, ¿bien? Y te enfoques, hasta que no encuentres tus 5 clientes, no te vayas a dormir. ¿Bien? Se trata de la decisión y del enfoque. De esa manera se hacen las ventas, de esa manera también conseguimos resultados en el equipo, en las personas que acaban de comenzar. ¿Bien? De esa manera. Entonces, digo, 2.500 puntos personales y me dedico todo el mes a hacer seguimiento, a ver qué necesitamos, qué herramientas podemos disponer, seguimiento uno a uno. Digo, a ver, voy a avanzar de oro premier a oro elite, ¿cómo le hago? No me enfoqué nunca en el diamante, jamás, jamás. Cayó así por un trabajo. Y un día escucho a Giselle que dice que los incentivos te encuentren trabajando. Hermano, que el diamante te encuentre trabajando. Así. Y cuando decidimos, me enfoco en seguir reclutando, pero en los 4 pilares más fuertes que hay acá. Vamos a los 4. Encontrá tus 4, pero no dejes de reclutar tus 4 más fuertes. Encontrá los 4 y vamos abajo, encontrá los 4. Oro Elite, a lo que sigue, Oro Supreme. Encontrá tus 4, pero no dejes de reclutar. Jamás se para el reclutamiento. Si en un día tuviste la posibilidad de asociar una persona, una, significa que al otro día tenés la posibilidad de afiliar la segunda. Al tercer día la tercera, al cuarto la cuarta. ¿Pero qué pasa? ¿Cuál es el problema? Bajar la intensidad. No se baja la intensidad. Y el gran secreto es trabajar principio de mes como si fuese fin de mes. Porque a fin de mes somos todos, no sé, magos. Como que hacemos malabares y decimos, fin de mes. Y logramos cosas impresionantes. Por sentido de urgencia. Trabajar con sentido de urgencia los primeros días del mes. Ese es el secreto, de los primeros hasta los últimos, ¿bien? Pero yo te puedo asegurar que en menos de 5 meses, siendo bronce, te haces diamante. 5 meses de intensidad. Encontrá tus 4, 5, no dejes de reclutar, proponeles el plan de acción. La comunicación es fundamental, fundamental. ¿Qué es lo que querés cambiar de tu vida? ¿Por qué ingresaste? Presentar el negocio con postura, mostrarle a la gente la visión de lo que es esto, hermano. Allá en ningún empleo te dan una camioneta, en ninguno. Entonces, te comunicás con la gente desde que la firmás. La presentación de negocio es fundamental, hacerla de manera correcta. Yo jamás le digo a la gente, es que acá vas a ganar un extra y vas a poder afiliarte para vender. No, acá te vas a asociar y conmigo vas a trabajar mínimamente 10 meses y vas a poder lograr un gran cambio económico que allá afuera no vas a conseguir ni en 20 años. ¿Bien? Entonces, ¿cómo estás mostrando el negocio? ¿Con qué postura? ¿Con qué seriedad? Y eso es lo que va a marcar la diferencia. ¿Bien? Y con seguridad. Mucha gente le cuesta ser seguro. Le cuesta ser seguro. Decir, pero es que mirá si me dice que no. Si no quiere, no quiere. Pero vos buscá gente que sí. No acepte jamás menos de lo que mereces. Jamás. ¿Bien?
Si sos una persona que está trabajando al 100%, vos de OmniLife vas a recibir un 1000%, porque así es acá. Bien, da tu 100, vas a recibir el 1000. Eso es ley. Ahora, ¿cuánto estás dando? Hay que ser honestos, empezar a ser solucionadores de problemas, enseñarle a la gente a solucionar problemas. Mientras más problemas solucionamos, más se gana. Bien, postura al negocio, ventas, tener un plan diario, metas cortas, diario, un plan quincenal. ¿Cómo voy a lograr esta categoría en 15 días? Hacer seguimiento a mi profundidad, trabajar con mis 4, 5 frontales, pero no dejar de reclutar. Mucha gente se confunde. Dice, es que si trabajo con mis 5, no tengo tiempo para reclutar. Hay tiempo para todo, para todo. Pero ¿sabes qué pasa? Ya estamos buscando excusas, ¿verdad? Ya estamos diciendo, no hay, no llego, no puedo, hermano. Acá no hay tiempo para el no puedo, el no llego y el no tengo. Empecemos a cambiar el vocabulario, empecemos a cambiar la manera de expresarnos, empecemos a tener más energía, a contagiar, a poder vibrar realmente alto para que la gente se emocione. Bien, si yo le digo, Mario, te invito a esta propuesta millonaria de negocio. Mario va a decir, me estás cachando, o sea, con esa energía, no sabes, los productos funcionan, muy buenos. No, no, ¿con qué energía estás? ¿Cómo te sentís? Por ahí veo algunas, por más que tengan el barbijo, los veo como que apagaditos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hermano? Estamos en OmniLife. 8, 9, 10 Biocross, 10 Magnus, intravenosa si es posible. Así, con la energía al tope. Porque es de esa manera que vamos a contagiar, ¿bien? Y a veces la gente cree que hay truco, que hay trucos, palabras mágicas. No, el único truco acá es tener el deseo ardiente con el que nos enseñó Jorge. Jorge era una cosa impresionante que en dos palabras ya te enamoraba, te engatusaba, ¿verdad? Era una cosa que, tan sencillo, práctico, así es la vida. Pero las personas, los seres humanos, a veces queremos complicar todo. No me escucha, no esto, no el otro. No, no es que no te escucha. Estás insistiendo en un lugar donde no tenés que insistir. Tenés que seguir trabajando. Tenés que dar lo mejor de vos. Esperar todo de vos, no de los demás. Es de la única manera empezar a hacerte responsable de tu vida, de tus resultados, ¿bien? ¿Por qué? Porque el año pasado, yo digo este año hay que marcar la diferencia. Discúlpenme los demás países del mundo, pero Argentina este año la rompe, hermano, la rompe. 2020, si fuiste bueno, 2021, Argentina tira la casa por la ventana, hermano, es así. Que las estructuras, que los rangos, que el diamante, que los bonos te encuentren trabajando. Dicho por Giselle Flores, Oro Supreme. Que a todos los logros nos encuentren trabajando. Y que te enfoques en lo que vas a lograr este mes. No mires a de acá 5 meses, 6 meses. Está bueno visualizar, visionar. Pero a veces por mirar muchísimo más allá, no estás viviendo el presente, no estás viendo lo que tenés hoy, no estás agradeciéndolo hoy, no estás viendo con qué contás. Y es ahí donde aparece la desesperación. ¿Bien? Se trata de respirar hoy, acá, estoy acá. ¿Qué vamos a hacer? Mañana es mañana. Arrancar todos los días, un día a la vez. Hoy, ventas. 5 productos, 5 paquetes, cada paquete de 120, 130 puntos. Vendo paquetes mensuales. Bien, hoy prospecto 50 personas para mi WhatsApp. El WhatsApp es una herramienta espectacular. Presento el negocio 1 a 1, juntas de oportunidad. Bien, y de esa manera voy a tener mínimo 5, 10 afiliados mensuales. Enfócate en 20, en 15, metele. Bien, y de ahí cuánta gente voy a hacer seguimiento hoy.
mis 5 frontales. Sigo reclutando, por supuesto. Mañana a los frontales de ellos, trabajar en equipo con ellos. ¿Bien? Y si hay algo que no está funcionando, a mí la aplicación de mi Omninegocio, nosotros dibujamos la estructura todos los días, nos ha servido una manera para ver cómo viene el equipo, qué necesitan, qué no necesitan. Si no hay puntos, es porque no hay consumo, no hay ventas, si no hay resultado y no hay dinero. ¿Qué está pasando? Nos comunicamos, ¿cómo estás? ¿Cómo venís? ¿Qué está sucediendo en tu negocio? Y es, me pasó esto y esto y lo otro. Y buscamos solución, solucionamos, damos herramientas, ¿bien? De eso se trata. Ser solucionadores de problemas, cambiar la mentalidad. Y algo que les recomiendo a todos, empezar a trabajar, ¿bien? En nosotros mismos. Porque OmniLife no es únicamente dinero, OmniLife no es únicamente crecer económicamente. Tus ingresos van a crecer en medida como crezcas como persona, ¿bien? Así que realmente ha sido un año de muchos desafíos en el 2020, pero en ningún momento nos pusimos a pensar en lo que estaba sucediendo, sino en lo que iba a pasar, lo que íbamos a transformar nuestras vidas, emocionarnos con nuestra propia historia, porque de eso se trata, ¿bien? De mirar de dónde venimos, saber que no vamos a volver ahí, pero que nos sirve como impulso, ¿bien? Para llegar hacia lo más alto, porque esto recién comienza, ¿bien? Muchísimas gracias a todos, para mí fue un placer. Gracias. Y a darle carajo que se pudra. Se pudra. Te invito a que te suscribas al canal, active la campanita de notificaciones, le den me gusta al video y compartas esta información para poder llegar a muchas más personas. Y como punto final, te invito a que vayas a seguirme a mi cuenta oficial de Instagram. Puedes encontrarme como Oscar Tolico. ¡Hasta la próxima!